Es que venía mirándose ya desde la cancha, le ha hecho un gestito, Ron Artest aquí, eso es. Mira, y luego en el primer body check ya se han soltado codos. No tiene sentido. No tiene sentido en un partido como este, y además yo creo que los compañeros tienen que hablar con los dos. Han pitado la técnica a Pete Michael. Porque, hombre, el body check de Ron Artest se considera como un acto defensivo. Y el primero que suelta el codo ha sido Pete Michael. Ofensiva de Phil Jackson. Ricky Rubio jugando la bola para la bomba. Se va hacia adentro rompiendo a McBarnes. Canastón de la bomba Navarro. Enloquece la grada. 17.000 que se han rascado el bolsillo, pero bien. Entradas entre 37 euros. Bueno, bien, para esta fiesta. Y 257 euros. Es lo que han pagado en la reventa. Se pedían en cuanto te presentabas 1.000 euros. De ahí para arriba. Es también revelador lo que levanta el público de sus asientos. Saben que el mejor ala pívot de la temporada va a ser Pau Gasol, que va a estar en el mejor quinteto, igualado a votos con Dirk Nowitzki. Es que yo creo que se ha sido un poco injusto con Gasol, porque para mí era el mejor ala pívot de la temporada el año pasado. Tenía que haber estado en el quinteto ideal. ¡Vaya canasta! ¡Bingo! Para Juan Carlos Navarro. Y se notó otro día. Me gustaron Lamar Odom y Fischer. Lo vi muy bien. Adel Fischer recientemente no, renovado. Nunca Fischer. Otra vez Pau cortando por la zona. El pase sensacional y otro mate para Gasol. La media vuelta de Kobe. Está claro que tiene el punto de mira desafinado. Ricky Rubio con la bomba, la finta como le ha sacado. Uy, qué bien, listo, qué listo, qué crack. ¿Cómo has picado, Marx? ¿Cómo has picado? No es normal que no pique, Marx. Que claro. Sido siempre ha picado, Marx. Y luego siempre. Siempre pica. Y es un, incluso en casa a veces pica, ¿no? Es un emparejamiento que le va muy bien a Navarro porque puede tomar algo de aire en defensa. Sí, ahora mismo. Sí. Muy agresivo y defiende, pues desplazándose muy rápido. ¡Qué balón! Qué, bien. ¡Qué lujo de regalo ahora de Lamar Odom para el tercer mate de Pau Gasol en el partido 3! Son tremendos, ¿no? Yo creo que fue pocos meses después de su salida de NBA para dejar claro que era un jugador que podía pertenecer a aquella liga. No se puede ser más listo que Juan Carlos Navarro. Es espectacular el balón que ha abierto, cómo se vive su defensor. Y estamos... Gran estrella de high school, de instituto, hace 4 años en Estados Unidos. Vaya robo de Sada. ¡Qué bien el Barça! ¡Ay! Aparece Kosta Perović a lo grande. El Barça arriba en el marcador. 28-26. Lo empezará el ataque. Der Carácter. Con Eras en Lorbeca. Y se revuelve para el esloveno. Llega el tapón de Kosta Perović. Sensacional. Rugger Grimau. Para Sada Lakovic. ¡Qué bien! Aplaude Nikola Lonkan. Este es un contraataque, ¿eh? Este Lakers el día de hoy es en puesto de Kobe Bryant, que se escolta. Pau Gasol interior, han tenido Kareem Abdul-Jabbar, ahí sí, pero Magic era un base. No han tenido los Lakers actuales, no tienen un jugador que está moviendo tanto equipo como movía. ¡Bingo! Perdona que te interrumpa, pero 3-1 para Pete Michael. Ahí está. Puede ser jugada de 4 puntos para el FC Barcelona, porque hoy el rookie también, Devin Evans. Este es nuevo, si alguien recuerda el primer título de Pau Gasol. Atrevo. El balón lo tiene Ricky Rubio jugando para Pete Michael. Michael con Fran Vázquez. Este con Juan Carlos Navarro. Michael nuevamente. Ahí está la jugada. Ha conseguido que se quede con el base de los Lakers. Michael para Ricky. Abriendo para Fran Vázquez. No se corta ahí en 6 metros. Y la clava el gallego. Canastón. Este es un paso adelante en juego de Fran Vázquez. Este de media distancia. De 5 metros. Sí. Yo espero este año que llegará un triple también. Tú vaticinaste los triples de Felipe. Hombre. Y los de Yao Ming también. A ver si vuelve ya. De momento lo tienen programado 24 minutos por partido y no va a jugar los partidos back to back, lo que son 2 partidos en 2 días. Eso es. Buena canasta del rookie, ¿eh? De Devin Evans. Sí, señor. La indica la jugada Víctor Sada. El Barça ataca para empatar en el marcador. Buscan a Pete Michael en la línea de 3 puntos. El corte de Fran Vázquez a una mano. ¡Qué bien se mueve el Barça! ¡Qué lujo! ¡Qué bloqueo de Juan Carlos Navarro! Corte. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que es más estrecho en FIBA. Es el más estrecho, pero aquí estamos. La esquina son 90 centímetros. Yo creo que aquí hay... ¿Más? Menos. FIBA. ¡Bingo! Para Terence Morris. Vuelve a mandar el Barça. Ahí está Odom. Odom con la pelota, Odom con la pelota delante de Terence Morris. Grandísima canasta de Lamar Odom apoyándose en el cristal.
para que se acabe de esta manera el primer tiempo con el 45-44 en el marcador. Vamos a aguantar un poquito porque vamos a tener con la pelota, buscamos su primera canasta de toda la pretemporada. El otro contra Minnesota nada y hoy tampoco, lleva 3 puntos en 3 tiros libres y este es el tercer tiro que falla Kobe Bryant. La pelota de Juan Carlos Navarro se mete en la pintura. Toma, Pau, como te las hacía antes. Como te las hacíamos de pequeños, te las hago de mayor. Ojo. Ojo al error. Esto es impropio del Barça. Y el mate de Ron Artés. Pau con Perovic, saca la bola para Derek Fischer. Ahí está Fischer, se quita de un hombrazo a Víctor Sada y ahora le pega con la mano. Pau con Perovic, no anota. La Marodón adornándose para las cámaras. Ahí está Odón. ¿A quién se la dedica? A ver, cazando las cosquillas a Juan Carlos Navarro. No entra ninguna. Oh. Ay, madre, ha madre. Sido el de gris, ha sido ese Juan Carlos. Bueno. Técnica, técnica, le va a caer técnica, a ver si aguanta la se aguanta, no, se aguanta. Madre mía, el Palau lo tiene clarísimo, ¿eh? Mark Davis aguantando el temporal. Y a Phil Jackson le ha traicionado el subconsciente porque ha mirado arriba para ver la repetición. Buscando, pero no hay repetición. Ahora sí que se la pita la técnica. Ha seguido comiendo en la oreja Jason Phillips. Y ahora sí que le ha pitado la técnica Juan Carlos Navarro. Es más importante para tirar, Nicola. Hombre, el dedo fundamental. Porque señala dónde va el balón. Sí, sí, por supuesto. ¡Ojo, ojo! ¡Ataque para Navarro! Ahí está Ron Artés. No me creo que Navarro haya mandado allí a Ron Artés. Algo de cuento le ha tenido que echar. Sí, es el mismo árbitro que le pitó la falta aquella de la discordia. ¡Ay, madre mía! ¡Opa! Muy ágil ahí, bueno, Ron, ¿eh? Ha saltado butacas, pero para no pegar a nadie, ¿no? Claro. No como ocurrió allí en Detroit. Pau Gasol frente a Costa Perovic. ¡Qué bien lo hizo! Pero la bola se le queda corta, el rebote lo gana Lamar Odom para Los Ángeles. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vete de aquí, amigo Lamar! Que le felicita, le dice, muy bien, eras él. Está en todo, está fantástico Lamar Odom. Maestro de ceremonias de este partido desde la propia cancha. Sacará Ron Artés. Balón, ha vuelto Fran Vázquez en el palmeo. No anota, rebote en defensa para Paula, mamba negra. Se va ahí fácil de Fran Vázquez. Quiere romper a Pete Michael, le saca la falta. ¡Oh! Y el canastón de la mamba negra. Y ahora se encara. Que por fin se presenta. Con Michael. Madre mía. Y le dice, aquí te estaba esperando, ¿no? Sí, señor, ahí está el pique. Michael está entrando a todas las muletas que le ponen, Kobe le busca, Kobe le sigue buscando a Pete Michael. Claro, tiene que buscarse nuevos enemigos. En los Lakers, todos los enemigos que tenía los acaba teniendo compañeros. Ahí está Michael por línea de fondo. Bueno. Se queda enganchado con Kobe. Bueno. No sé si quería técnica. Disculparse, Kobe. Técnica Kobe, ¿eh? Sí. Vaya calentón. Oye, esto puede acabar mal, ¿eh? Esto puede acabar muy mal. Nico, hay que fichar a Michael en 4. Este tío te sube la audiencia al solo, ¿eh? Para presentar con Lama. Que decida cuánto tiempo hay de básquet y cuánto tiempo hay de... Con Pete Michael. Este hace a Rugger Grimau. Bola para Tennis Morris, que ha vuelto al partido. Pete Michael frente a Kobe. Atácale. Ahí está Michael con Kobe. El reverso, mete la mano Kobe. Falta personal. Uy, que va por él otra vez Pete Michael. Bueno, pues le ha sacado 2 faltas y una técnica. Así que de momento este round es para Pete Michael. Tiros libres para él. Uf, qué mirada, ¿eh? Mira. Qué mirada. Morris es el que le marca la jugada. Ahí está Ricky para Terence Morris. Este con Pete Michael. Otra vez, ahora está frente a Ron Artés. Abre dejando solo a Morris. ¡Qué bien! Clava el lanzamiento exterior. Se pone 5 para Terence Morris. 5-0 de parcial para el Barça. Ahí está Kobe Bryant, el bloqueo es de Pau. Kobe a la derecha, izquierda para Derek Fischer. Este atrás entró Pau de maravilla. Tapón de Pete Michael. ¡Vete de aquí, Pau! Rugger Grimau.
con Pete Michael al corte de Ricky Rubio. ¡Qué! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Falla! Se la juega la mano Odol, falla. El rebote en la mano de Fran Vázquez, ataca el Barça, ataca Ricky Rubio. Ahí está Ricky. Ricky frente a Steve Blake, busca el bloqueo, lo pasa bien Blake. Balón abierto para Terence Morris, que lo tiene en el triple. ¡Ojo! ¡Pico! Para Terence Morris, a uno el Barça. Ruye Grimau, aliú para Terence Morris, la salva como puede, abre para Jakalakovic, solo Ruye Grimau, pase extra para Pete Michael, pasito hacia adelante y canasta. Parece fácil, Parece fácil, pero no es, es una distinta. No anota, Artés en el rebote, cae por los suelos, se le llevan por delante. Ruye Grimau sigue. Ron Artés se levanta como puede, al suelo Grimau en la esquina, solo Jakalakovic. ¡Bingo! La canasta de Lakovic para poner al Bogasol. Gasol, la pelota de Boniface Endón por la derecha en velocidad. ¡Qué canastón de Pau Gasol! ¡Fabuloso Pau! ¿Cómo se llevó por delante a los dos defensores del Barça? Aún así, igual le hizo a Kendrick Perkins y a Glenn Davis en la final de la NBA. Es muy difícil la canasta. De una ejecución espectacular. No había hueco para sacar el balón, esa impresión daba. Menos de 10 de posesión, atacando a Shannon Brown. Continúa Juanqui por la derecha, ahora está con Ron Artés. Se acaba, se juega el lanzamiento triple. Juan Carlos Navarro, ¡bingo! Especialidad de la casa, en tu cara y sobre la bocina. 75-74, manda el Barça otra vez. La tiene Shannon Brown, tan nada. Navarro se para a volver a empezar. Balón para Terence Morris en el triple. ¡Bingo! ¿Cómo está Terence Morris? El Barça manda por tres. Fabuloso el lanzamiento. Lo que llevamos de partido. Perdón, el Los Ángeles Lakers, ¿eh? Es muy difícil ganar. ¡Wow! ¡La bomba! ¡Cinco arriba! Carlos Navarro. Para el capitán de este Barça, presionado ahí por Ron Artés, no le quiere dejar respirar. Navarro ahora contra Pau, juega para Terence Morris, este de lado a lado para Pete Michael, se levanta de tres Pete Michael. ¡Sí! ¡Bingo! Para Pete Michael, mira qué mirada le dedica mirada. Kobe Bryant. ¡Qué gustazo! Cuerda del Juventud por aquel partido contra los Lakers. Los Lakers son NBA, pero es algo más, ¿no? Por aquel tiro que falló Carla Ruff, que hubiera forzado la prórroga. ¡Ahí! ¡Qué bien, Fran! ¡Ese entra! El Barça sigue sumando 7 de ventaja. Los dos. 5 de ventaja, chavales. ¡Vamos! Está casi hecho. 15 segundos. Ahí está Kobe Bryant con la pelota frente a Pete Michael. Se levanta de 3. No aguanta bien Pete Michael. ¡Oh! Nico, explícame esta jugada, por favor. Pero 3 tiros. Bueno, estando 5 arriba, yo creo que haya sido falta o no, pero tiene que ser algo más comedido, Michael, ¿no? Sí, hombre. Está Kobe va a jugar de 3, cuidadito, se la juega desde muy lejos, no anota, rebote Costa Perovic, el partido está ahí, el partido es del Barça, el partido lo gana el Barça. Así es, el FC Barcelona 92-88 ha ganado al campeón de la NBA, David Carnicero, Nico Loncar, Anthony Daimiel, muchas gracias. En 4 nos vamos a ver el estreno de la tercera temporada de Kassel. Se acaba de estrenar en Estados Unidos y la tenemos ya aquí, en 4, Kassel. Muchas